Probando. Vale, chicos, bienvenidos a un nuevo directo de Obras. Como votasteis en la opción, bueno, como lo que me seguís en Twitter ya lo sabéis, salió una encuesta de lo que iba a ser en el directo de hoy. Ya sabéis que FUT Champions no lo voy a poder jugar hoy este finde, lo jugaremos el próximo finde. El próximo fin de semana, y hoy haremos un directo especial, ¿vale? Y hagan esta opción de jugar Obras, así que vamos a probar. No he jugado ninguna vez, por eso, como bien pone el título, es mi primera vez en este juego, así que no sé ni cómo va ni nada. ¿Qué es esto? Ajuste gama. Opciones. Los subtítulos. A ver, tampoco no quiero tan que me se pete el oído. Así más o menos. Nueva partida. Normal, modo historia. ¿Cómo modo historia? ¿Eso qué es? Normal. Obla contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar. Que lo disfrutes. Link, la que más es una periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada, puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona. Eres Blake Lagerman, su marido, ayudante y cámara. Grábalo todo, no sois guerreros, así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto: corriendo, escondiéndote o muriendo. No hay espacio suficiente para guardar nuevas grabaciones con la cámara. Puedes guardar grabaciones que ya tengas para crear otras, tenemos que seguir adelante las grabaciones previas de cierto personal. ¿Cierto? ¿Por las grabaciones ya existentes? Sí, no sé, si no tengo nada. Yo no he jugado este juego. Y cada palabra del profeta será verdad, puesto que está escrito en este libro y este libro es la verdad. Tendréis que ser testigo de estas cosas y en vosotros estará el libro de la vida. Y viviréis en esta ciudad sangrada y diréis: venid rápido, revelaciones incluso en mi sufrimiento, incluso con la muerte de mis hijos. Ven, Señor, y dame el paraíso. ¿What the fuck? ¿Eso qué ha sido? Please, Blake. Se viene. Los sustos, tú. A ver. Encima tengo con la luz apagada. Chicos, me voy a cagar en esto. Jesus, Blake, ¿estás realmente dormido? Estoy awake. You should have slept last night.
Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. No, I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. You say so, man. You bought the time. We should record an intro. Ya que estamos aquí, podríamos grabar una presentación, ¿vale? De producción y eso. Sure. Claro. Can't work my diaphragm. ¿Puedo trabajar el diafragma con esta cosa? Audio's gonna be crap. Le voy a ir de pena, tenemos que... What the fuck? Fuck! Sorry about that. Left panel's a little soft, but we're good. ¿Qué? That was exciting. Nunca he probado esto de Lauras. Que no sé ni cómo va. Get as much of the landscape behind me as you can. ¿Puedo moverlo? Got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for NewsTomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Guau, chaval. ¿Por qué pone las 2? Este es el 2. Si a mí me pone el 1. Es que no sé en verdad cuál es el 1. Ah, vale, me muevo yo. Me cago en tu vida. Ya me estás asustando tú. ¿Hay un botón para coger o algo? No sé. A ver, ¿no te dan las instrucciones o algo? Opciones. Cambiar nada guardado. No, no te dan. Tú, no me está gustando el sonidito ese, ¿eh? Tú has desaparecido. Tengo miedo de avanzar, tío. Tú, me voy a bajar el sonido, eh. Lynn?
¡Lin! Octavio encuentra a Lin. I'm Lin Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. I'm Lin Langerman, here for news. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot. O sea, esto es lo que ha grabado el chico. O sea, su marido. Okay. No hay más, ¿no? Pero si ya le he hecho. Tengo que andar. ¿Para dónde voy? ¿Para abajo? Bro, ¿por dónde se baja? Estoy en el mismo sitio, ¿verdad? Ari, ¿por dónde se baja? Ah, por aquí. No me puedo ver yo mismo. Quiero ver cómo soy, tío. Ah, mira, este es para grabar. Amigo. Por aquí se baja, ¿no? Para saltar un agujero pulsada mientras te mueves hacia adelante. Ah, vale, que salta hasta ahí, dice. ¿Y ahora para dónde? Aquí abajo. Ah, sí, para aquí. Parece una cornisa densa hacia ella. Ah, esto, vale. Vale. Este para saltar para allí. Para agacharte, no entiendo mucho, pero bueno. Voy a irle pillándolo. Ah, este con este puede correr. Debe grabar en vídeo los eventos importantes. Puse el que para levantar la cámara. El chico que está volviendo es el que está apuntando la información que está grabando. Actuará el momento con los eventos accidentes. ¿Qué hago? Find Lin. Nothing matters but Lin. She wasn't there. Lin's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. ¿Qué es esto? ¿Cómo me quito la cámara? No quiero la cámara. Jesus! No, there's no bodies. She's not in here. Lin! Lin! Hey, Navi. Me imagino que está aquí. Ursa. Ahí hay una hoguera. No veo nada. ¿Conseguiste algún tuti ayer? No, no conseguí al final. Y bienvenido, yo no soy. Estás jugando el 3, el 1 es el mejor. Solo tengo este, si no estaría jugando al 1, al que tú dices. Este es el único que está gratis en la consola aquí.
con el que me le ganan el mes del Bruce. Pues cárgate el uno. A ver, no entiendes que es el único que tengo. Y aquí pone que es el 2. No el 3. A ver, un momento, chicos. Hay más obras. No, 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 no tengo el 1, ya lo he mirado. Solo está el 2 gratis. O creo que es el 2, pero si quieres cargarte de miedo de este inicio, juega el 1. Que no tengo el 1, si no lo jugaría, en serio. Voy a jugar este, porque es el único que tengo. Oh, fuck me. No jodas. Fuck. That did not happen in the crash. Fuck this. Lynn. ¿Por qué veo que me voy a asustar ahora? Wow. ¿Cómo miro lo de la cámara? Aquí era, ¿no? Sí. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lynn. Wow. Ya, pero al fin al miedo es miedo. Es que, bro, te lo juro, jugaría el 1, pero es que no lo tengo. Vamos a jugar este, que es el único que tengo. ¿O quieres FIFA Ultimate Team? Tú mismo. Se supone que tengo que ir para ahí. Espérate, ¿cómo le doy a la cámara? Ah. Tengo que avanzar para aquí, me imagino. No gastas baterías si pierdes batería más cagado, si no tienes pilas. Pero si no veo nada. Me cago en... Ahora está abierto, vale. Un pueblo, gracias a Dios. Creía que estaba muy lejos de la civilización. No me fío tú de esto, Me voy a asustar en unos instantes. ¿Qué pasa en el pueblo? Espérate, vale. Anda si quieres saber. No, ahora no voy. Me di media vuelta.
No, tío, me voy a cagar, te lo juro, eh. Supposed to be anything for miles, but I wasn't alone out here. Fuck, I wasn't alone out here. Hostia, tú. ¿Por qué no puedo saltar aquí? Lost and hurt. No se abre. Cometiste el peor error de tu vida. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Bro, te... ¿qué hay aquí que da tanto miedo? ¿Sale algo? ¿Pero quién es? Vale. Me quedo aquí todo el rato, eh. No sé para qué os hago caso de jugar esto, tú. Os lo juro que los juegos de miedo no son los míos. ¡LOL! Tu puta... Has hecho una fuerza justo para verla. Querido padre, nuestro amado Dios sigue bendiciéndome con bendiciones, así que tengo la certeza absoluta de que el enemigo está cada día más cerca. Estaba limpiando las manchas del suelo de la habitación del Daniel cuando una música sagrada surgió en mi interior. Me provocó una visión pura en la que vi una criatura que era brillante como el sol, pero que tenía anillos de dientes sobre dientes en su interior. De allí te colgaba unas extremidades que creía que eran brazos, pero en realidad eran penes que se asaban con un profundo juguetón. Mientras este sol monstruoso descendía, se fornicaba la tierra y daba la luz a horrores encolvados y gigantescos que surgían entre la llama. El miedo se apoderó de mi interior y era tan intenso que no podía ni respirar ni moverme. Pero me vi a mí misma. Varios años antes, cegando a Daniel con la vejiga. Intenté llorar, pero no podía. En ese momento me desperté y estaba húmeda de lujuria. Deseando con todas mis fuerzas, sentí un hombre en mi interior. Esa sensación era muy diferente al miedo. Intenté confrontarme con tus enseñanzas. El terror es grosero en el movimiento de Dios, pero me confortaría mucho más sentir toda tu virilidad en mi interior, junto con una firme oración para que el anticristo sea entrangulando en mi útero, la más fiel de tu rebaño, con un deseo sagrado, Lisa. Ah. John, es tu hora. Me da miedo hasta girarme, tú. ¿Qué es esto? Coge vendaje. Mira el bolsillo derecho para usar las vendas.
Tranquila. No. No quiero. Me queda aquí todo el rato. Aquí me queda dormir. ¿Ves? Tengo cama y todo. Podrás ocultarte arrastrándote debajo de la cama, ¿sí? ¿Cómo? ¿Así? Ah, míralo. Chicos, podemos jugar otra cosa. Es que no me han dado el susto y yo estoy cagadísimo. Literalmente. No me han dado ni el susto y estoy cagadísimo ya. Me cago en tu vida, he escuchado un paso. Tragedy wall, topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Alguien me observa. No jodas. Chicos, ¿qué aparece? Decídmelo ya, tío. Así me ahorro el susto. Para abrir ventanas, pulsa X. ¿Lo que está haciendo? Pero si le estoy dando la X. Me cago en tu puta madre. No voy a tirar. No, 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 no. No, 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 no. Adiós. Joder, qué susto me da eso. ¿Qué es esto que brilla? A ver, coge pila. Ah, mira, esto me sirve para la cámara. Chicos, en serio, quiero jugar otra cosa ahora mismo. Si no hay nadie. Lo jugué, pero me cagué igual. Chicos. Que dejen de dar pasos, mierda. Que me estoy asustando, coño. No voy a abrir. Tío, me asusto con mis propios pasos, tío. No, 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 estás de coña. Miedoso, te lo juro que no puedo, tío. No. Es que no, nunca he jugado esto. Antes prefiero jugar Final Fantasy Freddy. No, 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 no. A la de una. A la de dos. ¿Por qué veo que me va a salir alguien? No, tú, estás tú loco que voy a ir. ¿Por aquí no se puede? Ay, brother, apenas vas iniciando. Pero, ¿yo qué quieres que haga si yo no juego a muchos juegos de miedo? Yo prefiero Final Fantasy Freddy antes que esto. Sencillamente. Ah. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. No, coño, espérate. Aquí. Vale, tengo que tirar para allí.
Deja de hacer ruido, me cago en tu vida. Sí, me acuerdo bien, acabas de soltar unas cuerdas. El normal, le puse modo normal. Porque no sabía cómo se jugaba esto. ¿Para dónde era? Para allí, ¿no? Sí, para aquí. Cartita. El tamento. A ver. El bebé, bla 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 bla. No me interesa. Ah, mira, qué bien. Sangre. Ah, vale. Mira detrás de ti. No me voy a dar la vuelta. ¿A dónde es? Ah, para aquí. What in... What the fuck? God. ¿Qué vergas? Bro. ¿Para dónde voy ahora? ¿Es para aquí? Sí. Yo estuve en la escuela. Ah, que hay una escuela. Tengo pilas, ¿no? ¿Cómo se usa la pila aquí? Espérate. Si tenía para cargar, ¿no? ¿La pila para qué sirve? Ojo, 1773 puntos. Mira, qué bonito. Ahora me van a asustar de miedo, ¿no? Tú, la batería se acaba enseguida. ¿Qué chucha ha sido eso? Chicos, que lo dejo aquí, ha sido muy, muy bonito este juego. Aquí ha llegado... ¡Que dejes de hablar, pedazo de...! Oye, mira, me vale verga que seas o lo que seas. Uno por uno en el Oscar, a ver quién gana. Tú, que no avanzo, Que no. ¿Te puedes caer una vez? Tú. Esa de mierda. Por favor, al menos decirme la parte en la que sale el tío este. Para saber cuándo me tengo que preparar para el susto, ¿vale? No dejo ir. Que te calles, pesado de mierda. Venga, un rato. No, tipo, tío, no me dejes ahora aquí.
Hola. Frankie, ¿es esto? Vale. ¿Por dónde era? ¡Puta! ¿Por qué no me puedo agachar? Espera. Que Dios te ayude. Antes de que me dé un ataque aquí mismo en directo, voy a respirar. Y sigamos. Vale. Chicos, yo de vosotros sería pensando. Regreso a tu precaria. Estaría pensando en otro juego, ¿vale? Luego de esto, yo diría de empezar otro juego. Cualquier juego. Da igual. Sí. No aguanto, lo siento. Chicos, no sé si eres mujer o hombre, pero me da igual. Si me vas a asustar, asústame ya. No, tío, es que no puedo. Yo voy por aquí. Chicos, la... Me voy a cagar en tu vida. Deja de asustarme, hojas. Ah, mira, una casita. Bloqueada. Bro, el quien vive en este pueblo lo tiene chungo, eh. A mí me daría un ataque al corazón si vivo aquí. No me digas que me tengo que meter por ahí abajo. Sí, pasa que. Recen por mí. Yanazora, te lo juro que te voy a quitar el moderador ahora mismo. Deja de acojonarme. No ayudan las voces, eh. Y si lo pongo sin sonido va a ser mejor. Podrás mover algunos objetos si te puedes juntar a ellos y mantienes pulsado X. ¿A dónde tengo que moverlo? ¿Aquí? ¿Qué tengo que hacer? Ah, subirme aquí. ¿No? ¿Cómo lo tengo que hacer? Yo tengo más dinero de experiencia. Sí, tú ahora mismo te estás acojonando. Ah, que sí. Te estarás pasando a gusto. Pues que lo sepáis que este va a ser el último directo de que haga de este juego, ¿eh? El último. Si queréis fan a San Freddy, os lo dejo. Yo también estoy cagado. Como yo ahora mismo. Ves hacia la luz. Tú, es que... ¿Por qué veo que me va a salir ahora alguien de arriba o de abajo? Me va a salir con su cara ahí.
Hazlo por nosotros, dejaste de ser humildad. Menos sé dónde vienen los sustos. Pero tú sabes dónde. A ver, ¿a quién me van a asustar? ¿O cuándo sale el tío este que me asusta? No sé, dime. Al menos dime un spoiler. Al menos dime uno. Dime alguna cosa, al menos, para que sepa. ¿Qué me, dónde se ve que me va a perseguir algo así? Tú. Tranquilos, tranquilos. Me cago en tu vida, tío. Te sigo un padre. Chicos. Me estoy riendo porque no es porque sería para llorar en verdad. No más spoiler. Do you Jesus. Want him? Who? Then you'll have. God wants me dead? Ven aquí, hijo de puta. Okay. Ven aquí. Que pelea. Ven aquí. No, no, es por aquí. ¿No? Es que no veo nada. Ahora. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Ya es hora. Deja de asustarme. Que me cambio de juego antes de que me pase esto, ¿eh? ¿Por dónde es? Por aquí. ¿Es por aquí? ¿Por aquí o no es por aquí? Ah, pues sí. ¿Por dónde es? ¿Por dónde tengo que seguir? ¿Por aquí? Es que no veo nada. ¿Cuánta batería me queda? Tres. ¿Puedo entrar por aquí? Así. ¿Puedes usar el micrófono de la cámara para escuchar a través de las paredes? A ver. Ah, vale, para que me acojone más, ¿no? Vale. Vale. O sea, para que tenga, o sea, para que esté más cagado. Lo han puesto esto, vale. Que dejes de dar voces. Tío, no podían poner una música más alegre, tío. Abrí. Por aquí. No, pero abro, está abierto, ¿no? Ahora. Mátame ya, tío. Vete a tomar por culo. Venga, mátame ya, tío. Juego de mierda. ¿Pero dónde me escondo si no hay otro sitio? A ver, venga, vamos a hacerlo otra vez. No me digas que tengo que empezar de nuevo. ¿Qué dices? ¿Otra vez de nuevo? No, joder, tío.
¿Por dónde era que tenía que ir? Ah, no, se estaba bien por aquí. ¿Qué closet? ¿Dónde aquí está el closet? Yo no veo aquí ningún closet, ¿eh? No sé dónde. El closet no sé dónde lo ves tú. Aquí puedo esconderme abajo. A ver, si entro, ¿no? ¿Con qué es la visión nocturna? Esta. Esta, ¿no, chicos? Vale. Ven aquí, vení, 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 vení. Vení. ¡Ay, corre! ¡No! ¡No quería hacer esto! Ah, vale, vale. Me cago en tu vida. No, no, no. ¡Ah! Bro, no tengo. ¡Ay, sí, tío, para esconderse, tío! Y si salto esto y me escondo por aquí, él también saltará. A ver, divertido para ti, yo creo, ya, Sara. Creo que divertido para ti. Porque para mí no lo está haciendo ahora mismo, está haciendo un sufrimiento. Yo creo que divertido para ti va a ser, ¿Qué queréis? ¿Que no haga más directos y que me dé un ataque aquí al corazón? Del miedo. A ver, abrimos puerta, esto ya lo hemos pasado. ¿Por qué vergas está aquí, tío? Pelea, pelea, pelea. Ah, aquí no tengo para pelear. ¿Dónde me puedes esconder tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? ¿Qué ha pasado, chicos? Que no me he enterado. ¿Esto qué significa? O sea, ¿ellos qué son? ¿Como zombies o qué son? ¿Son personas que te quieren matar o...? ¿Alguien me explica esto cómo es el modo historia o algo? ¿Qué está pasando a ese? La luz lo cegó. O sea, ¿me puede escapar ahora mismo? ¡Que dejes de dar voces! La luz los cegó, no son normales, pero ellos matan porque no los maten. Mazo. O sea, ahora mismo si salgo, ellos me ven. O sea, te van a matar, me imagino. ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿Mazo qué significa mazo? ¿Se han ido? ¿Qué hago? ¿Se van a quedar todo el rato? Voy avanzando poco a poco. ¿Para dónde tengo que ir? Para allí, me imagino. ¿No? Oh, oh no. Daddy. Daddy, help. Fire. Live still, Daddy. Quita mierda. No quiero saber nada de tu padre.
Why must we do this terrible thing? Do you hate us, God? Do you hate this world? And do you know what God says? ¿Para dónde voy? ¿Quién me está hablando? De Grecia. Jesús, llévame. No quiero jugar más a este juego. A ver, si me vais a matar, matadme ya, tío. Pero quítame el sufrimiento lo más posible. Tío, ¿quién coño está hablando? Ah, tengo que grabar. A ver. ¿Cómo era para mirar aquí? It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. How could all of this have been here? Nobody knows about it. God's truth. It's not possible. Come direct. Ah, esto, a ver. God, I lay these hands on this dissembling sinner and ask that you reveal the truth. Pray with me, children. ¿Para dónde se entra? Ah, amigo. Por aquí. Mira, la puerta abierta. No va a dar miedo ni nada, ¿no? Me imagino que sí. Qué asco tú. Qué asco de juego. Venga. No voy a abrir esa puerta. No voy a abrir esa puerta. No voy a abrir esa puerta, ¿verdad? No voy a abrir esa puerta. No voy a abrir las puertas, ¿verdad? Tío, me asusto con mi propia sombra, tío. No quiero sombra. ¿Qué es esto? No leo nada aquí. Find Lynn. A ver. Nothing matters but Lynn. ¿Qué es esto? No se ve nada. Texto legible. Bro. ¡Ah! ¡Qué textazo! ¿Las notas estas sirven para algo, chicos? Decidme, ¿tengo que leerlas? No, pero esta vez no me hagáis broma. Es para saber si lo estoy haciendo bien. ¿Tengo que leerlas sí o sí? Me tengo que ir a comer. Vale. No sé si tengo que leerlas. Para la historia. A ver. A ver, lo leo enseguida. Capítulo 11, número 7, se aproxima la apertura del infierno y el aire de la noche canta el son de los filos triturantes de la matrona. 8, y el enemigo temeroso incluso en su prisión expandió su mal para llegar al corazón del discípulo más querido y de mayor confianza de Sullivan, cuyo nombre era Bar, de corazón circuncidado y de espíritu porfiado. El Lore nada más. ¿Dónde pone el Lore? ¿Ya he leído eso? ¿Dónde pone el Lore? ¿Lo he leído ya? Bueno, da igual, sigo leyendo. 9. La mente de Bar cayó ante los malditos y odió a Dios para lo que se halló con el enemigo y se bañó en la semilla del cordero de ojos del año. Número 10. Bar traicionó la puerta del templo y a Dios incluso a Sullivan. Subirán Nox, quien ahora amado de verdad y estaba destinado a guiar a los elegidos a la salvación. Número 11, y Dios elegido de Hackerball y todos los herejes sufran un millar de torturas y que sufran 7 veces 7 7 ese dolor, que se avergüences antes de la muerte y en la eternidad posterior. Que me cague, dices. O sea, que esté cagado de miedo. Vale. Desbloqueamos para darnos el susto de la muerte. Abrimos la puerta. ¿Te imaginas que hubiese un tío ahí mirándome?
Jaja, jódete. Pringao. Promise the end of the world. Ah, vale, este no puede salir, ¿no? O sí puede salir. Si entro aquí, puede salir. ¿Por ahí qué hay? No hay nada por aquí. Una llave. ¿La llave para qué sirve? Ah, que hay más tíos. Hay más gente ahí. Your child is the one. She is ripe with the Antichrist, the enemy. Paul, como tú sabes hablar con Papa Noel, te ruego que le cuentes una historia preocupante. Espero que sean solo mil minas, que no sean nada real. Vale, el jefe de tus diaconos viene a verme esta mañana antes de la mañana. Tengo una oferta que hacerme, aunque no la detalle completamente. Vale, actúo como si me hubiese ofrecido, como si estuviese ofreciendo algo secreto de naturaleza sexual. Pero por lo que sé de Paul, su carácter me asustó mucho y no pude aceptar semejante invitación. Val no quiso explicarse mejor y me dijo hay lugares en nuestros corazones a los que Papa North no puede llegar. Aunque lo cierto es que Val parecía tener un mayor interés en otras partes de mi cuerpo, le pedí a Val que me diese tiempo a pensarme y que regresase esta noche. Lo hice con la esperanza de que Nox envía hombres de carácter firme para ser testigo de lo que sospecho que puede ser una blasfemia y una traición. Y por supuesto que para que la eviten antes de que se hagan daño alguno. Espero que papá me pueda ayudar puesto que estoy muerto de miedo. Igual que yo. Vale, ¿cómo subo ahora? Pero aquí se subía, ¿no? Vale, tengo que hacer algo aquí. Hay gente encarcelada. ¿Qué pasa si me acerco a ella? Aquí hay otro también. La llave sirve para algo, ¿no? En teoría. Lo que no sé por dónde tengo que ir. Aquí. Porque por aquí arriba no hay nada, ¿no? ¿Esto qué es? Pila. ¿La linterna no me sirve? No. Tengo que ir para allí. ¿No? ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Cállate ya, peso. Ahora te dejo también 12 horas, te moderes. ¿A dónde tengo que ir? ¿Alguien sabe esto? ¿Alguien ha jugado esto y me ayuda? Ja, por izquierda. ¿Cómo que por izquierda? ¿Dónde está la izquierda? O sea, tengo que volver a donde estaba antes. Aquí ni nada, ¿no? Por aquí dices. Sí, porque por aquí ni nada. No veo ninguna salida. Yo ya lo terminé. ¿Por aquí es o no es por aquí? Ya que estoy cagado de miedo, ayudarme al menos, ¿sabéis? A ver, yo creo que es para aquí. Hay que volver, ¿no? Ahí donde está el degollarero. O sea, ¿dónde estaba? ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo una llave, pero no sé para qué sirve. Tengo que abrir algo. De aquí. Aquí abajo ya he ido. Que había la carta esta, la he leído. Es que por aquí no hay nada. Solo te pone esto. Bueno, es que te lo pone en inglés.
pero igual voy a ser yo inglés. ¿Alguien me ayuda? Estoy más perdido en este juego que nunca he jugado esto. No hay nada por aquí, ¿no? Ninguna llave ni nada. No tengo que abrir nada por aquí abajo. Esto ya lo hemos leído. Vale. Yo digo devolver. Ah, no, por aquí hay una ventana. Y si sal... Ah, no, está cerrado. Ni idea cómo va esto. Sé que manda una llave, lo que no sé si es para después. No sé, yo vuelvo antes. Al principio. Yo vuelvo al principio. ¿No será para abrir esto? No. No se abre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Con la llave no puedo? No va con llave esto. Espérate. Ya llegué. Ayúdame, Timodrif, porfa. Ya que te traspasa el juego, al menos aconsejame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se mira esto de la llave, tío? ¿Con qué botonea? No me acuerdo. No se abre, pero... No, esto no es, tío. ¿Con qué botonera? Es que no me acuerdo. Espérate. Es que no te pone los botones, ¿no? No. ¿Cuál es el botón este para ver las cosas que tienes? Es que tengo vendas y pilas, pero... ¿Con qué botonera? No me acuerdo. No. A ver. No, esto no es. Que esto es de la cámara. Que no me acuerdo con qué era, tío. Estoy probando todos los botones. No. Perdón, no me acuerdo con qué botón era. Disculpa si no hablo, pero apenas puedo. Ah, vale, no te preocupes. Sí, si me puedes ayudar, estaría perfecto. Por si acaso, no me quiero llevar ningún susto y verme a un tío allí detrás, mirándome. A ver, ¿por qué no puedo abrir esto? Me imagino que necesito una llave. No, porque por aquí no hay nada. Sí te ayudo, pero no me acuerdo al 100%. Mientras, si te acuerdas de algo, me serviría muchísimo. Te agradecería. Estoy cagadísimo. Es que... Y lo peor es que no sé lo que hacer. Al menos si supiera avanzar en esto. Lo jugué hace unos cuatro meses tal vez. A ver, ¿aquí hay que hacer algo? La nota ya la hemos leído. Pero es que... Es que es donde estaban todos... Estaban todos muertos. ¡Esto! Aquí, este sitio. O es antes. Para la entrada de ahí, quédate quieto. Una caja para agacharte. ¿Dónde está la caja? ¿Esto? Esto no es caja, ¿no? Pero estoy perdidísimo. ¿Dónde está la caja? A ver, caja. Me voy a cagar del susto. Caja. Esta.
O sea, tengo que abrir algo. Hasta el fondo. Esta. Yo no sé a cuál te refieres. Vete a San 3 y espera mi instrucción. A ver. Estoy aquí. Vale, estoy mirando para allí. Ahí donde está esa persona. Tienes que pasar por ahí. Esta. ¿Qué es lo que? ¿Qué tengo que abrirle o algo? ¿Qué tengo que hacer? A la izquierda hasta el fondo. ¡Ah! Vale. Ah, vale, 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 vale. Jódete. Me lo he pasado. Gracias, Timothy. No me asusta tanto esta vez. Pero no me fío, no me fío. A ver, ¿qué hay aquí? Vendaje. Ya tocaba, gracias. No, me imagino que tengo que subir, ¿no? Abre. Hola chicos, vengo a comer. ¿Dónde están mis espaguetis? Tío, lo habéis comido, tío. Puedes meterte en un armario para esconderte. ¿Y si hay alguien aquí, qué? Notita, a ver. Lo leo enseguida, a ver. Foto, ¿no? ¿Ya lo he hecho? Sí, ¿no? Vale. Tío, pero no me acuerdo cómo era para mirar las cosas. No, esto nuevo. Aquí hay un cajón. ¿No hay nada? No. No me acuerdo, ¿cómo era para mirar las notas y todo eso? O sea, todas las grabaciones que tenías en la cámara. ¿Con qué botón era? Es que no me acuerdo. Estoy probando los botones y no me acuerdo. ¿Con qué botón era? Ah, espérate. No, no, igualmente no. ¿Cómo puedo ver la nota, tío? Es que no te pone los botones tampoco este juego. Si te pusieran los botones... Ah, ¿puedo bajar la dificultad? Está normal. No, en ningún momento voy a poner difícil, ¿eh? Lo tenéis vosotros claro. Cambiaron. Es que no te pone los botones. Ocultarse. Ponlo modo pesadillas. Casi, casi, casi. Casi, crack. Bro, ¿con qué botón era? Me estoy alterando. Ah, este es para aumentar. Vale, vale, vale. Esto no lo sabía. Ah, no importa. Pues el Yanazora me dijo que sí. Que se importaba las notas para saber la historia, no sé qué. Pues venga, vamos, sigamos. ¿Qué coño? ¿Le está pegando o qué está haciendo? Baja para nadie, le importa la historia. Ah. Bueno, nadie... No hay ninguna que abra. ¡Ven!
Se murió. No me digas que tengo que saltar aquí. No, no, no creo que salte. Esto no se abre. ¿Hay algo por aquí? ¿Tengo que saltar esto? ¿No me hago daño? Si antes he saltado de un sitio y me he hecho daño, me he muerto. Caí en basura, creo. A ver. ¿Dónde estoy? Ah. Oh God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. Hey, we have to run. And to the outside. Tira, tira, tira con ella, tira. Lynn, vamos. Where are we going? Away from here. Anywhere but here. Mira, debo que un logro. Chu. Bicho chu. Ah! Oh God! Oh, what is it? My stomach. Pero me asusta aquí. It hurts. O sea, sé que es pura secuencia, pero me asusto. Fuck. ¿Me va a dar algo? Es para tener mi corazón preparado, ¿sabéis? A ver. Es que no sé muy bien cómo va esto del juego, el modo historia este. Se supone que esta es mi mujer, ¿no? Y que la han infectado o algo. Es que no sé cómo va. No sé cómo. Oh, we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Children, I have news for you, but please Lord, don't ask me. This evening, after all these years, coming. After all they're coming. Our faith has been proven. The woman who is in the temple gate this day from the outside world. La cámara me se ha puesto sola. What? I performed the examination myself. He's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. And she is pregnant. What the fuck is going on? I can't. Not now. ¿Por qué veo que me voy a asustar en esta secuencia? Okay. Soak the earth with their blood. Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel. Está caminando. Stay back. We'll be gentle. Show no mercy. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God, no! God wants the child. God wants the child. Get off me! Get off me! God wants the child. Lynn! No, you... No! You... You motherfuckers! No! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! No puedo hacer nada. ¿Qué me he casado? ¿Puedo pegar o algo? ¿Puedo...? Yo qué sé. ¿No puedo hacer nada? Vaya, a ver. ¿Qué le están haciendo? Dios. Lynn, no! Wait! No, wait! No! 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 Oh! For fuck's sake! Shit! Take her home. I'm gonna share my love with the father. Motherfucker! Pues nada, chicos. Ahora que asustamos. God doesn't love you. Not like I do. Oh,
Ahora cuando me muerdes y sale sangre. O sale algo. Ah. We have mother. I think I'll see you again. Pop, eres TJ Yone. Exacto. Oh shit, Lin. ¿Está muerta entonces la chica? Lin. Decirme algún spoiler, porque esto no me lo voy a pasar completo. Entonces decirme cómo. Jesus God. ¿Está muerta? Fuck, were they? Tú no veo nada. Called them heretics. ¿Dónde está la chica? They called Lin mother. ¿Se han llevado? It's not just the cult. It's two sides. Está aquí. Christians and. ¿Es esta? Ah no, este es un tío. Something else. Son dos chicos. Al final no muere ninguno. Ah. ¿Y por qué no lo acabarás? No sé, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que me lo paso bien? Dime, ¿tú qué crees? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Para atrás o para allí? Voy para allí. Simón, acábalo. No. Pagarme y yo sigo con este modo de historia. Pagarme dinero. Es un juegazo. El juegazo será para ti. Siempre que veas sangre, síguela. ¿Dónde está aquí la sangre? Yo no veo sangre. Este es agua. Ahora tengo bitch, pero no eres afiliado. Si me llegáis a pagar, como el directo de ahora que voy a hacer de 2 horas, si me llegáis a pagar, yo hago directo de esto. 2 horas más sufriendo. ¿Vale? Pero hasta que no me paguéis, entonces nada. Tengo que ir para aquí. Tengo que ir para aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Es para aquí? Yo creo que sí, a ver. Puedes agacharte para ocultarte bajo el agua. Para asomarte, mantén RT. Ventanas, ¿qué ventanas? Esta. Aquí, chicos. Donde estoy sería andando ahora mismo. La izquierda es esta para mí. Es esta, ¿verdad? Por la izquierda no hay nadie. Verás tú que hay alguien. Y me llevo un susto. Por favor, Timo Driss, eres moderador mío, tío. No me troles. Aquí no, tío. Vale. Ah, mira qué bien, muñequitas. Qué susto me he dado, tío. ¿Y a dónde voy? ¿Por aquí? Abrí. ¿Por aquí hay ventana? Ah, no, mira, hay una casa. Siempre que pueden, llevar las puertas. ¿Y aquí dónde entro? ¿Será por la puerta? Porque yo no veo aquí ventana.
¿Dónde verga está? Tú, ¿dónde está, bro? Para agua. A bucear. Bro, ¿de dónde ha salido el tío? Me voy a curar, pero ¿de dónde ha salido? ¿Quién me ha atacado lo primero? Que le meto su puñetazo. Le he hecho un 1-1 en el 2K. Guau, si se pudiese pegar, te juro que te pegaría. Es este, ¿verdad? Ah, míralo, es este, el que va por el agua. Ah, amigo. O sea que por el agua ahora mismo no puede ir, ¿no? Porque está este. O sí, si me voy por aquí, sí, pero es que no. Tío, ¿te puedes subir, por favor? Vete para allí, ¿vale? Yo me voy por aquí. Cuidado con ese. ¿Por qué? ¿Qué me hace? Es inútil. Vale, entro por aquí. Vale. Aquí. Ah, mira, vendas. Mejor. Más vendas. Ah, está desbloqueada. Vale, en esta casa, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por la puerta misma? ¿O hay un sitio que pueda pasar? En llave todas las puertas que puedas siempre. Pero ¿y si no hay ventana? La ventana esa está cerrada, no puedo pasar. ¿Por dónde entro por ahí? Es que si me quedo parado me va a ver otro. ¿Qué hago? Ahí a la izquierda. Pero si a la izquierda ni nada. Creo que tienes que correr por el puente ese y ir a la izquierda. O sea, a ver, para que nos quedemos claros, la izquierda es aquí, ¿vale? O sea, desde mi perspectiva. Y la derecha es aquí. Entonces tengo que ir para aquí. O sea, cruzar el puente y entrar por aquí. Otra cosa es que vaya por la derecha. Es que a la derecha está ese. Veo uno con... Sí sé cuál es la izquierda y la derecha. No, no, por si acaso, a ver si nos vamos a confundir. A la derecha donde está el puente y luego y a la izquierda. Pero what the fuck? O sea que... Donde está la casa esa, tengo que entrar por ahí. Hay uno que me está alumbrando, tú. Espérate, espérate. A ver si se quita. Pero cuando no estoy patrullando el tipo ese. ¿Cuánto tiempo? Míralo, está ahí, está ahí, está ahí. El audio de las personas. Esto. Se ha ido ya. Vale, tengo que ir para allí, ¿no? En esa casa. Me has dicho, tiro para el puente y giro a la izquierda. De alguna forma u otra. A la de una, a la de dos, a la de tres, vamos. ¿Por dónde se entra? Tú, no hay puertas. O sea, no hay ventana para entrar.
Creo que el juego de miedo no son lo tuyo. A mí ponerme el Final Fantasy Freddy y yo juego. Pero esto... Esto... Puerta. A ver, como me están diciendo que evite las puertas... Ah, vale, vale. A ver, ¿quién me aparece esta vez? What the hell? I'm dreaming. Venga, asústame. Or I'm out of my fucking mind. A ver. La escuela. ¿Me puedo mover? ¿O es cinemática? Ah, no, me puedo mover. ¿Qué es esto? Está todo oscuro, tú. Me sacaba la batería. What the fuck? Ah, por la batería. ¿No puedo ir para allí? Así puedo. Vale, vale, recarga. Ya está, batería. Nos vamos. Abre puerta. Se supone que... Ya está, ¿no? Vale, vale, que sí, no vamos a estar grabando cada momento. A ver. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Por aquí, ¿no? No se abre. Vete al pasillo principal y ve a la salida. Pero si no se abre. Tengo que buscarlo, a ver. ¿Aquí? ¿Aquí qué hay? No. ¿Hay nada? What? ¿Y por qué no? Es que no me deja salir, ¿veis? No se abre, me pone. ¿Tengo que coger algo? Carga. And Lynn. When we were... Cuando estábamos... Oh, joder, vuelvo a estar en el cuarto. Fuck. I'm back in the fourth grade. And here I thought this couldn't get any worse. Ahora me imagino que sí. ¿Esta puerta estaba? ¿Esta puerta no estaba? Ah. No, esto lo he visto en el principio. Aquí me asusto, ¿verdad? Ah. Ahí, no me deja coger. Espérate. Ahora. No me deja coger la pila. A ver, mantén pulsando X para interactuar. No me deja coger la pila. Ah, mueve la tele esa. ¿Cómo era para mover? Vale, tengo que moverla para allí. Vale, pila nueva. Por el valle. ¡Siu! ¡Vamos! ¿Por aquí está jugando, chicos? Vale, ¿ahora qué? Me tengo que enfrentar contra ese. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Pues bien, ¿no, chicos? ¿Puedo entrar por aquí?
Bueno, aquí no necesito esto. Ya no pasa nada. Aquí no tengo que coger nada, ¿no? Aquí, ¿esto qué es? Bro, que la visión nocturna lo uso porque me estica. Porque no sé qué me... ¿Se puede entrar por aquí? No. Al fondo. ¿A dónde es? Por aquí. ¿Esto qué es? No veo nada. No veo nada. ¿Para dónde tengo que ir? Hay un montón de nieve. Tira para adelante. Sí, me da un ataque al corazón. Un ataque al corazón por vuestra culpa, lo soy. Ah, vale, vale, nos abren la puerta. Aquí no tiene que estar. Ahí está. Bro, es que esto de Laura no lo entiendo muy bien esto. Ah, vale, que todavía sí. No, thought they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Seguro que es pana. My name's Ethan. But I mean, are you one of them? Me fío de él. And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with Nah. Pressed himself on my Anna Lee. And she not but 15. Sure, no, amigo del todo el juego. Ah. But when he said my grandson, baby, he put in her. Was my the Antichrist and I had to slit her belly and kill the child. No veo nada, tú. Tengo que seguirle, pero... No puedo correr. No es una cinemática. ¿Qué hago? Ah, vale, que lo siga. Es que estás aturdido. Ahora sí que veo, mijo. I gave her chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. ¿Por qué usa la cámara si no le da el botón? No entiendo. Get you inside. A ver. Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. As you head down to Russo. Stop there down there. You can hide. Sí, claro, estás tú que me meto ahí abajo. Ve, entra tú primero. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up. Vendaje. Ethan's gonna treat you right. Por aquí. Ah, que me dejas aquí. O sea, ¿qué tengo que hacer ahora?
faltó en mí. Para hacer un juego que me esté dando miedo, al menos estoy avanzando algo. Please, Blake. Blake, por favor, ¿dónde estás? Tengo miedo. He's coming. Ya regresé. Esto salió al principio. Esto salió al principio también. Es como si tuviese pesadillas. I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Not questions even now other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic. You sinned when you denied the prophet, your daughter. You've sinned since to deny. Please just let me talk to now. F por quién, por él o por mí. No. Por él, ¿no? The outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want. Just let me talk to now. I can explain. God don't hear dead men. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. Te dije que era tu único amigo y no lo dijo donde estabas. Qué gran amigo. Vale, sí, pero yo, ¿cómo salgo ahora? Arranca, tabrón. ¿Qué hago? ¿Subo? Primero cierro. A ver si hay algo que me sirva. A ver, una nota. ¿A quién grabó a él? You didn't give me up to her. Not even though she. Thank you. Vale, ya está. A ver. That woman or whatever she is beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Sí, visión nocturna. Pero ¿cómo me la quito para? ¿Cómo quito la visión nocturna? No sé cómo quitármela. Es que si este juego te pondrese los botones, que son al menos, pues no te pone ningún botón. Vale, aquí creo que ya está. La nota que está aquí. Tienes que decirle a papá que Ana le está... A ver, espérate. Estará, me imagino que estará aquí. No, esta no, es esta. Pues yo lo jugué en PS4. Ah. Tengo que decirle a papá que Ana Lee está enferma, lo cual es cierto, puesto que se ha ido a vivir con su madre y con el resto de los agostados. Estaba muy enferma y su salida es demasiado grave como para examinarla, así que la envié allí. Es lo único que podía hacer. Ten claro que no lo hubiese hecho si hubiese otra opción. Yo amaba a esa joven más que a mi propia vida o que a cualquier otra cosa. No sé por qué iba a pensar, papá, no, que estoy mintiendo, pero tiene que convencerle de la verdad. Tu primo, Erta.
El primo. El primito. Ah, mira, una pila. Esto no lo he visto, mira, menos mal que me da cuenta. Me sirve. Vale, no hay nada más, ¿no? Vamos. Vale. ¿Hay un tío por ahí? ¿O qué es eso? Ah, es una cámara. ¿O qué es eso? ¿Qué es eso? Ah. Con eso que gasta 100 pilas por segundo. Bro, pero ¿yo qué quieres que haga? Vale, por aquí hemos venido. Es por aquí. Una lámpara mal puesta. Ah. Por aquí no hay nada, ¿no? ¿Es por aquí o es por...? A ver, ¿por aquí se puede? ¿Qué me ponía con X? Ah, que me ocultara aquí. Ya casi se viene lo chido. Chicos, ¿es por aquí o por dónde es? Otro... ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Tengo que saltar esto y ir para allí. Es que no veo nada. Salto. A la de una, dos, tres. Aquí no hay nada, ¿qué hago? Aquí no hay nada. A ver, vuelvo por donde estaba. Aquí hay pura agua. Tengo que hacer algo aquí. O a lo mejor es por aquí, pero... ¿No hay ninguna forma para entrar por abajo? No, no entro por abajo. O sí. No entro. Por aquí abajo tampoco. No. Lo he intentado, wey. No entro. Me estoy agachando y no entro. Pues... Aquí se queda el directo, gracias. Ve por el agua a la derecha, prueba. Aquí se queda el directo porque no sabemos qué hacer. A ver. ¿Por qué me has dicho antes se viene lo chido? Porque me voy a llevar un susto, ¿no? Nada es agotador. Hostia, un tío ahí. Por nada, ¿por qué? Son lanzahojas, creo. O sea, que puedo pasar así por así. Jaja, pringao. ¿Por dónde es? Por aquí. Tengo que entrar por aquí. Para allí, ¿no? Por aquí hay algo. No, está cerrado. Ah, este es el sitio que no se podía. Vale, vale. Por nada. Timo Drift, no me trolees. Lo de Astes. Exacto. Ah, mira, qué bonito. Fucking Christ. Ah, mira, qué tal. Hola. Cuando veas el maizal, se viene lo chido. ¿Qué es maizal? ¡Esto! Por favor,
lo voy a hacer, lo juro que lo voy a hacer, pero dime qué es. ¿Qué me va a salir? ¿Un tío o algo así? Un tocho así. ¿Qué me va a salir? Recuerda que puedes usar el micro. Sí, al igual. Me cago en... Gracias, Giledad Miranda, por seguirme. ¿Cómo que esta parte te costó un poco? ¿Qué tienes que hacer entonces? No, no os tengo miedo. Venidme. Vale, me vuelvo. Amigo. Bro, deja salir. ¿Por dónde se sale? Si están ahí, ¿cómo pasó? Ah, ¿y por aquí? Ahí os quedáis. No puedo pasar por aquí. Vale. Cuidado. Bro, chicos, si yo esto no le tengo miedo, es que de verdad. Cinco doritos después, me cago en la puta. Ah, vale. ¿Te imaginas que sale uno aquí? Te lo juro que me cago, eh. No vayas donde está el fuego. ¿Y dónde hay fuego? Ah, están. Vale, porque están los otros, dices. Vale, un momento. Uy, lo que se viene. Hostia, tú, que están ahí. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Me escondo aquí. ¿Te puedes esconder aquí? No. Tú, viene para acá. ¿Qué hago? Tienes que buscar una madera y brincar a la puerta. ¿Madera? Pero tienes que encontrar. Ayúdame, tío. ¿Está ido? No, está aquí, ¿verdad? No sé, tío. ¿Dónde está la puerta? Brincar a puerta. Rincón a puerta. ¿Dónde está eso? Me imagino que es para la izquierda. Vale. Vale, ya se va. Ahí está el fondo. Está iluminada. Pila. Donde está el tipo está la puerta. ¿Qué dices? O sea, tengo que irme por ahí. Sí, porque aquí no hay nada. ¿Qué me ha hecho daño? ¿Aquí qué me ha hecho daño? De Moreis, la reja. Ah, míralo, ¿qué tal? Hola. Está ahí. O sea, tengo que irme por donde estaba él. A la izquierda. Uf, espérate, a ver cómo lo hago. ¿No puedo irme por aquí? Ah, sí puedo. Buah, pero. Espérate, tengo una idea. A ver. Aquí no están, ¿no? Hostia, tú que está aquí. Pero ¿cómo lo hago tú?
Vale, ya lo he visto. Creo que es eso, ¿no? Que está al fondo. Mira bien. Me cago en todo, tío, me ha visto. Hombre, Marcos, ¿qué tal? Sí, sí, ya me da cuenta. Gracias, Timodriz. Corre, huevón, corre. Estoy cagadísimo, Marcos, ¿eh? Estoy cagadísimo, te lo juro. ¿Se ha ido ya? ¿Está ahí? ¿Se puede meter por aquí? 12 del Valle, Rigor. Shoot. Está aquí. Pero ¿cómo hago para... Si me meto por aquí. Es que no veo nada, tú. Usa hierba esa y agáchate. ¿Estoy yendo bien o estoy yendo para el revés? Tú, ¿por dónde estoy yendo? Sigo mi instinto. Es esto, ¿no? No, por aquí no es. Las llaves de mi corazón. Tú, ¿en serio me persiguen hasta por aquí? ¿Por dónde me escondo? No veo nada. ¿Me habéis visto? Tira hacia la luz. Sí, sí, ahora voy. No te hace nada. Claro. Me da un abrazo, no me da un abrazo. Vete por izquierda, esta puerta está un poco difícil. No veo nada, tío. Por aquí. ¿Qué hay por aquí? Vale, sigo por aquí. Subo por acá. Esto no se puede abrir. Ventana no. Ah, bueno, da igual. Maybe there's a way through the barn. O sea que tengo que dar la vuelta. Vale. Vale.
¿Cómo que no me acerqué? Solo quería decirle hola. Que no se le puede decir ya hola a la gente. Abre granada y te escondes. Vale. ¡Hostia! No, no sé si es el mejor escondite del mundo, en verdad. Tienes que mover una caja de basura y subir las escaleras. El tío... sí, está aquí. ¿Qué caja de basura? ¿Dónde está la caja de basura? ¿Se ha ido ya? ¿Ha tomado por culo? Vete ya, pesado. A ver, caja de basura. ¿Esto qué? A ver, ¿qué hay aquí? Caja de basura. Bueno, ¿y la caja de basura? Vale, me tengo que subir aquí. Ah, esto. Vale, vale. 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 Vale, sigamos. Por aquí. Vale, vamos por aquí. Una cuerda. Tiramos. Ah, qué bien. ¿Qué haría este J. Jonas sin mí? La verdad es que no me hubiese pasado ni la primera parte. No me hubiese hecho las primeras cosas, en verdad. A ver, notita. 7 de enero, hoy han enviado a 3 más a vivir entre los agotados. Tienen pústulas tan coloradas que no se pueden ni se mueren. Entre todos tienen a 7 hijos. Papá no le han enviado justo a los demás a mí. A mi cuidado. Ahora tengo más de 40 huérfanos a mi cuidado que me quieran con locura. Como solo pueden querer los niños abandonados que son vulnerables y dependientes. Yo los quiero a todos ellos ya que nunca tendré hijos propios y tengo mucho amor que dar. Cuando Dios también los abandone, estaré junto a ellos para aliviarlos y guiarlos. Vale. Camina por donde venía el cuerpo ese. ¿Qué pasa aquí? Me cago en la... Qué asco, tú. Vale. Sigamos. Pero si aquí no estaba antes. Pues este es otro sitio. Este es otro. Ah, bueno, pero... A ver. ¿Para dónde? Para allí, me imagino. Porque para aquí está cerrado. Ah, sí, este es el sitio. Vale, estoy para allí. Un cuerpo, qué bien. Muy normal. Hay algo ahí. Hay una nota. Alma de Cristo, prepárame. Padre Nock, guíame hacia la salvación. Sangre de Cristo, déjame beber tu vino. Pues, da igual. Al menos pasaste lo de la segunda fase. A mí me costó un poco, pero cántala. Sigamos. Nadie le importa la nota esa. Ah, aparecían personas. ¿Ahora qué, tío? ¿Qué es esto? Ah, qué bien, pájaros muertos. Bueno, ¿por dónde iba?
Bueno, aquí abajo se puede ir. Ah, por aquí abajo no. Es por aquí, será. There's gotta be another way. Se cayó toda la comida peruana. Por aquí te caes. Es por aquí, chicos. Timodri, ¿tú qué te has pasado? ¿Sabes si era por aquí? Tengo que saltar. Para ir para allí. Es que no se ve nada. El puente no. Ah. Para abajo. Pues vamos para abajo. ¿A dónde es? Tengo que subir esto. Tengo que saltar hasta aquí. No. Para el culo una escalera. No recuerdo. Sí, la escalera. No, la veo, la escalera. A ver, ¿cómo puedo subir aquí? Ah, vale, creo que ya sé. A ver, ¿me deja saltar? Vale. ¿Salto? ¿Salto? No me deja, espérate. No. No me deja saltar, tío. A ver, espérate. ¿Salto? ¿Por dónde será, tío? ¿Cómo puedo subir ahí? Vamos. Ah, míralo. Pero porque. Para pulsar API, ¿qué estoy haciendo? Ahí te buscarlo tú que no recuerdo. Por la sangre, ¿qué sangre? Marco, ¿no, ¿dónde has visto tú la sangre? Esto. Sangre, yo no veo. Ah, esto. Vale. Vale, y ahora me tengo que ir por aquí. Estoy viendo algo que brilla. Espérate. Me puede servir. Espérate que me mate. Vale. Aquí está. Pila. Pilas, como en la Deathbox, pilas. Vale, subo por aquí. Meme del canal, hay que poner un meme del canal que sea pila. Vale, por aquí. Perfecto, subo por acá. Me imagino que tengo que saltar hasta allá. A ver. Perfecto. Me llamaban el hombre parkour. Y por aquí tengo que subir. Perfecto. Ah, un pájaro muerto. Vale, me puedo poner de pie ya. ¿Por aquí hay algo? Tengo que subir por aquí. ¿No? Sí, creo que sí. A ver, ¿te subes o no te subes? Pero ¿por qué es? Bro. Un paisano. ¿Te subes? A ver. Ahora. Allí. Ahí se ocupa en todo momento la visión. A church. No, no. Some kind of heretic temple. Vale.
Supongo que llego hasta ahí. Sí. Salto. Me morí. Pensaba que era por ahí. Pensaba que era por ahí. Bueno, se ha guardado la pila. Church. Ah, ya está, ya tengo pila. No. Some kind of. Es por la piedra. Heretic temple. Vale, la sangre, a ver. Me decís que siga la sangre. Aquí ya no veo sangre. Por aquí. ¿Dónde está la sangre aquí? Por la piedra, pero ¿cómo? Ah, vale, vale. Mira, pila. Qué pesa con las pilas. Vale. Ahora, saltamos. ¿Te levantas? Vale. Salto. Vale, por aquí lo voy a dejar, creo, ¿eh? Ya llevo dos horas por ahí. Acaba el juego. No voy a acabar el juego en directo. ¿Cuánto queda para el juego? Todavía me queda un montón. Si queréis, la segunda parte lo hago en otro directo. Ah, vale, unas 3 horas tal vez. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Está bien, está bien. Misión nocturna. No. Simón, que haya segunda parte. No. Habéis visto a la misma chica aquí subida, ¿no? O sea. ¡Dime! Vale, vale. Vale, chicos, tengo que dejar directo ya. Hacemos una última y ya. Igual me saqué de onda. Ya seguiremos con esto. En otro momento. Vale, vale, ahora voy. El próximo que vea que se guarde, lo dejaré ahí. Vale, ahora ¿para dónde voy? Creo para allí, ¿no? O salto. Ah, pues me sirve lo mismo. Vale, ya está, guardando. Aquí lo dejo. Uah. Próxima vez habrá segunda parte, lo prometo. Yo le he dicho. Si ponía guardando, lo dejaba ahí. Que ya tengo que... Ya llevo bastante tiempo, llevo dos horas. Vale, y habrá segunda parte de esto. Que haya próxima, que sí... Que ya sé que me queréis ver cagado, con miedo. Que me asuste, ya lo sé. Vale, mañana haremos directo de otra cosa, ¿vale? No de esto, haremos directo de un juego diferente. Todavía hay 3 enemigos más, menos duda. Cuatro. Ah.
Vale, chicos. Se guarda solo, ¿no? Bueno, guarda y salí, voy a poner. Sí, ya está, se guarda solo. Madre mía. Guarda y salí, sí. Ya lo he hecho. Vale, chicos. Vale, vale, gracias por eliminar eso, que siempre me está molestando. Lo que iba diciendo, mañana haré un directo por la tarde, ¿vale? A las 5 por ahí. Ya sabéis que dentro de unas horas os dejaré una votación, como siempre, una encuesta para que votéis para el directo de mañana. No voy a poner urlas. Y bueno, y eso, mañana a las 5 de la tarde, ¿vale? Empiezo directo. 5 por ahí. Seguramente ando dormido. Ah. F. Ah, no. Marcos, si estás ahí, solo quiero que sepa que eres un puto. No sé qué hora sería aquí. Yo qué sé. Pero sabe que ahí andaréis si es buena hora. Grande, grande, digo Drift. Vale, chicos, aquí me despido ya. Gracias a las personas que os habéis pasado. En este... Espero no volver a jugar en un mes. Literalmente. Buenas noches. Bueno, aquí es de tarde. Bueno, pero es lo mismo. Buenas tardes, sí. Lo que tengas. Vale, igualmente, que tengas un buen día. A Timodri y a todos, ¿vale? Nos vemos mañana, ¿vale? En un nuevo directo. Me cago en el juego. Qué susto me harto con este juego.